su capacidad y su interés, por lo tanto, de producir y de expandir fuerza viva individual de trabajo para poder ser explotada, es totalmente cambiada. Si se sube constantemente en su escala tecnológica, hay niveles tecnológicos en los cuales la fuerza viva individual de trabajo es virtualmente no necesaria. Si uno piensa qué sucede ahora en Europa y en Estados Unidos, este es un hecho que aún un economista convencional reconoce sin dificultad. Esto que comenzó a ocurrir en los años 60 y que permitió el primer debate latinoamericano sobre la marginalización, que por lo tanto reconocía el primer momento sustantivo de cambio en las relaciones capital-trabajo, debido a lo llamado la revolución científica-tecnológica, que iba disminuyendo la necesidad del capital de reducir la presencia de fuerza viva individual de trabajo. Y por esto, finalmente, aún los economistas convencionales tienen que reconocerlo y producen esta terminología, que ciertamente no es una teoría. Ahora todo el mundo habla de desocupación estructural, porque la desocupación no es más un fenómeno coyuntural, para nada. Entonces sobreviene un segundo problema: ¿de qué manera es que se puede realizar, es decir, hacer ganancia de aquello que no es producido por la fuerza viva individual del trabajo? Solo puede hacerse especulando. Entonces, un proceso de lo que hemos denominado financiarización del capital, es decir, esta constante asociación entre desempleo estructural y especulación que produce un proceso de financiarización del capital que afecta no solo al capital, sino al conjunto de todos aquellos modos de distribución o de modos de producción, si ustedes quieren, para mantener esa antigua jerga, con los cuales tiene una asociación sistemática o sistémica, si ustedes quieren, desde fines del siglo XV. El gran colapso financiero de los años 2007 en adelante, sobre todo desde Estados Unidos en adelante, es exactamente el resultado de eso, de un capital que se está haciendo cada vez más especulativo, porque no tiene otra forma de realizar sus ganancias sino por medio de especulación, es decir, por fraude cada vez más. No hay forma de explicar los colapsos financieros de entonces adelante sin admitir que hay un modo, que no es un asunto legal ni moral, sino que es estrictamente estructural, es orgánico, no tiene otra forma de operar o parar, porque no puede, sino de manera fraudulenta. Eso es ahora documentado. Cada uno de ustedes puede recurrir a qué sucede con Lehman Brothers y los otros demás que están en pleno juicio exactamente por esta razón. Pero esto es si uno habla del capital. ¿Y qué pasa con la gente que queda fuera del proceso de producción de empleo? ¿Qué pasa con la gente que está fuera de la incorporación como fuerza viva en el trabajo? Algunas especies se suicidan colectivamente, dice que eso sucede con las ballenas. En ocasiones, por razones religiosas, también hemos asistido a suicidios humanos colectivos, los demás no. Los demás están aceptando, como siempre, cualquier forma de explotación. Si no son compelidas a eso, terminen aceptando, porque no tienen otra forma de sobrevivencia. Están
de regreso por eso mismo en este momento, todas las otras formas de explotación del trabajo. Servidumbre, esclavitud, pequeña producción mercantil simple, y también está de regreso la reciprocidad. Pero todo esto es hoy día, como comenzó a ser configurado desde el siglo XV, un modo de organización sistémica, de una sola estructura de producción de mercaderías para el mercado mundial. Entonces la palabra capital no se reduce al capital como forma específica de la producción, se reduce al conjunto de todo esto, que es, por lo tanto, una forma muy diferente de explotación y que ha incorporado a eso todas las demás modalidades. Por eso cuando decimos que hay crisis, incluso si hablamos solamente del capital y el capitalismo, no podemos hablar solamente, ¿no?, de lo que la palabra crisis produce antes, estos ciclos de contracción y expansión del negocio, estos ciclos de expansión y contracción de la mano de obra, estos ciclos que veían qué pasaba con el trabajo. Entonces esto hace que muchas categorías no tienen ahora la significación que antes tenían. Quiero citar aquí solo una, la más familiar. ¿Qué quiere decir la categoría acumulación originaria? ¿Originaria de qué? ¿Del capital? Pero si eso ocurre todos los días, en todas partes, hay servidumbre, hay esclavitud, hay pequeña producción mercantil, hay reciprocidad en todas partes, todos los días, y está en expansión. No hay que ir muy, muy lejos, aquí en América Latina, aquí en la cuenca de la Amazonas, la esclavitud está en crecimiento. ¿Y qué es eso, una forma de precapitalismo? Por supuesto, todos ustedes saben que no, que es una forma de producir ganancias para el capitalismo en su conjunto y para el capital financiero en particular. ¿Esto es acumulación originaria? Obviamente no. Hay categorías, por lo tanto, que no solo no tenían realmente un sustento histórico real, pero que hoy día debe ser asumido, efectivamente, que no son. Por esto, mi primera petición, las palabras. Ninguna palabra, ninguna categoría puede hoy, en un mundo como el que tenemos hoy, significar o pretender significar lo que antes significaba. Y si yo digo que hoy día tenemos un mundo, solo un mundo histórico para el conjunto de la especie, esto es, a mi juicio, la primera gran novedad histórica. Nunca hubo antes. Hubieron muchas cosas, ¿verdad? Y la palabra civilización, me temo que todavía apela a esa categoría. Cuando de Spengel para adelante, pero sobre todo de Toynbee para adelante, se puede hablar de, ¿no es cierto?, los viejos egipcios, la vieja China, la vieja civilización de lo que ahora llamamos India, y por supuesto lo que había en América, en lo que hoy es América, en el área mesoamericana, los mayas, los aztecas, o aquí en el área tahuantinsuyana, que termina con los incas, que es apenas una corta y última etapa. Todo eso se terminó, pero no se terminó del todo, naturalmente. ¿Bien? Sus fragmentos estructurales, heterogéneos, histórica y estructuralmente, están ahora asociados bajo un único patrón de poder, que es, a mi juicio, el que está en juicio, está en crisis hoy. Y eso es lo que yo quiero, sobre todo, discutir con ustedes hoy. ¿Qué quiero decir con que hay un solo patrón estructural de poder y por qué está en crisis y cómo está en crisis? ¿Cuál es la especificidad de esta crisis? Creo que desde el siglo XV en adelante aparecen los dos primeros ejes constitutivos fundamentales en el sentido de fundaciones reales y por lo tanto inextricables a este patrón de poder. Aparece su primer eje,
que es lo que hoy día llamamos rastro. Para no ir muy lejos de todo esto, que sería materia de un largo seminario, esta combinación de raza, lo que hoy día llamamos género y lo que llamamos etnicidad, forma una imbricación histórica que se hizo permanente y que formó, por lo tanto, la primera forma básica universal de clasificación de todas las gentes en el poder. Todo lo demás ha cambiado, salvo esta combinación, que, como veremos luego, está en plena crisis, pero es esta la forma, el eje inicial del nuevo poder, patrón de poder que fue emergiendo. La forma básica de clasificación social de la especie generó esta idea de raza. La raza tampoco es un asunto homogéneo, ni simple, es heterogéneo y fue errática y heterogéneamente usada e impuesta sobre los demás. No son todos, ni fueron todos lo mismo, ni en cada momento, pero no hay duda alguna de que eso sigue vigente. El racismo, patriarcalismo y etnicismo se imbricaron de diversas maneras, históricas y estructuralmente muy heterogéneas, y constituyeron el primer eje de un nuevo patrón de poder, porque se fue universalizando después, cuando se forma Europa, después de América, y luego permite colonizar el mundo. Junto con este primer eje, emergió precisamente por América y por el nuevo mercado mundial, que tenía un nuevo curso central de tráfico, no más el Mediterráneo, sino el Atlántico, se forma un nuevo eje que permite exactamente que se expanda en eso llamado después Europa Occidental, y no por accidente occidental, pero las riberas occidentales del Atlántico. Entonces, allí se va formando un extenso proceso que implicó la formación y el desarrollo del capitalismo, que llega hasta el capitalismo industrial, y que por eso parecía que todo lo demás era muy atrás, que estaba fuera de eso. Y todo europeo promedio, incluso nuestros compañeros de la izquierda socialista europea, que les escucho de vez en cuando, siguen diciendo que todo lo demás, pues, era previo, que el capitalismo es una creación europea, en esos términos. Permítanme entonces poner otro ejemplo sobre eso. Cuando los esclavos de Cuba o de Haití o Jamaica producían no solo caña de azúcar, sino azúcar. El azúcar se produce en fábricas. Pero en el otro lado estaban comenzando a producir fábricas textileras en Londres. ¿Y qué era eso? Los unos eran proletarios del capital y los otros eran los esclavos anteriores al capitalismo. No estaban, pues, operando juntos, lo uno como asociado y en la práctica como fundamento del otro. Es de este modo que se va formando un nuevo eje del patrón de dominación. Primero, racismo, patriarcalismo, etnicismo. Segundo, esta asociación de todos los modos conocidos de producción o de control y de protección del trabajo bajo hegemonía del capital. Y por eso después, como natural, bajo hegemonía de lo que después será Europa. Con la formación de Europa y el proceso de expansión del capitalismo en Europa, capitalismo en su sentido de fábrica y de salario, entonces aparece un tercer eje constitutivo, que es lo que llamamos colonial modernidad. Es decir, un horizonte de sentido
un horizonte histórico de sentido que permite dar sentido a la experiencia, que permite producir conocimiento. Es un sistema de producción y de control del conocimiento, de la memoria social, del imaginario, de toda la hipersubjetividad. La modernidad parece un fenómeno europeo, puramente europeo, pero es que Europa nunca fue un fenómeno europeo. Europa sin América no era posible, no existía previamente. Se llamaba después Europa a todo lo que después aparece. Y la modernidad, por lo tanto, parece también como el capital, un producto europeo solamente, no es verdad. Y lo que llamamos hoy modernidad están sobre todo, no solamente sus formas instrumentales de pedir, contar, medir, experimentar, sino sobre todo su beta utopística. ¿En qué consiste esa beta utopística? Pues la idea de igualdad social, la idea de autonomía individual, la idea de una vida de comunidad entre iguales, la vida del límite, ¿no?, que permite, por lo tanto, a un Habermas hoy día, que la modernidad tiene promesas incumplidas. ¿Y cuáles son esas promesas incumplidas? La continua producción de una sociedad más democrática. Esta es una beta utopística. Esa no es Europa. ¿Dónde encontraron esa imagen utopística? Pues en América, en lo que después fue América, especialmente en América del Sur. Hay referencia casi explícita de eso, desde Moro en adelante. Campanella es explícito, pero desde Moro ya estamos hablando de eso. Son las comunidades indígenas tahuantinsuyanas. Por eso cuando Mariátegui dice el socialismo, el que nosotros queremos, el socialismo indoamericano, no es el otro que había en el otro lado, no es una importación, es un regreso, un retorno histórico para nuestra experiencia. Entonces, este es un patrón de poder hecho sobre tres ejes. Racismo, patriarcalismo, etnicismo, como forma básica de dominación social. Servidumbre, esclavismo, pequeña producción, mercantil simple, reciprocidad y capital. Todo bajo hegemonía del capital y por lo tanto como capitalismo colonial global. Y tercero, un sentido histórico de sentido, cuyo fundamento central, que lo hace realmente algo llamable moderno, es su beta utopística. Y esa beta utopística no es Europa solamente, es todo lo que hay en Europa. Por esto es que hay un salto incluso en el imaginario. El Edén pasado, como esperanza del mundo, queda finalmente en otro lado. Es el futuro de la especie, el futuro de gentes socialmente iguales, individualmente libres y autónomas, por lo tanto viviendo en forma horizontal, igualmente sociales, igualmente políticamente horizontales, una beta utopística, por lo tanto, que está para ellos en el futuro, que ya no es el Edén perdido. Es el reemplazo del pasado por el futuro. Pero el futuro tampoco es una dirección unilineal y unidireccional, es otra cosa. Ese sentido del tiempo de América, en que el pasado está siempre presente en todo presente, porque el presente está siempre en el pasado de todo futuro. Entonces, esto que llamamos colonial modernidad es ese tercer eje. Y es esto que está en crisis. Permítame insistir, ¿de qué modo está en crisis? No es que no haya hoy racismo, patriarcalismo y etnicismo, pero nunca como antes, en momento alguno de la historia, fue tal la proporción de la población que hace que este sistema de dominación sea ilegítimo, que no pueda ser considerado natural.
que por el contrario tiene que ir cambiando todos los días. Y está cambiando todos los días. No es que el racismo desaparece, al contrario, resiste. Los fundamentalismos de todas las religiones, los fundamentalismos de todas las ideologías políticos-sociales están haciéndose cada vez peores, precisamente porque hay una mayor cantidad de gente que no acepta el racismo, que no acepta más el patriarcalismo, que no acepta más la etnicidad. Esta forma de clasificación de la gente en poder no puede ser más legítima ni natural. ¿Qué quiere decir esto? Que este eje del patrón de poder está en crisis. Que por lo tanto su forma normal de existencia es el conflicto. Pero es lo mismo que sucede con su eje de, su segundo eje, este sistema de producción de mercaderías para un nuevo mercado mundial. Está en con su más profunda crisis. De esto, ustedes lo leen y lo escuchan todos los días, es el desmantelamiento del welfare state en Europa y en Estados Unidos, que se montó sobre la base de la superexplotación de las colonias y de la llamada periferia, y que como no puede continuar realizando por su venta un mercado interno creciente, solo puede especular y por lo tanto solo puede operar de manera cada vez más fraudulenta. El fraude como modo principal de realización de la ganancia es lo que está ahora creciendo. Es decir, el capital como capitalismo está en crisis, y eso no afecta solamente al capital como capital, sino al capitalismo como realidad global en su conjunto. ¿Por qué está en crisis? Porque hay cada vez mayor número de gente que comienza a reconocer que esto no puede continuar. ¿Por qué no puede continuar? Porque todo el mundo está cayendo en dos trampas características. Nadie puede vivir sin mercado. Pero con solo el mercado, cada vez mayor número de gente no podría vivir. No hay empleo, no hay ingresos, por lo tanto, con solo el mercado no podría vivir. Esta es una primera gran trampa. Hay que aprender a vivir como miles de millones lo están haciendo en este momento, con mercado y sin mercado. Esta es una nueva forma de existencia social que está produciendo todas sus consecuencias subjetivas y cotidianas. Segunda trampa: no hay lugar alguno en el mundo que se pueda vivir sin Estado. Pero con solo el Estado, ¿cómo se podría vivir si el Estado, cada vez más, en sobre todo en sus lugares centrales, reduce cada vez más su condición democrática? Como en Europa y como en Estados Unidos. Pensemos solo un minuto en lo que sucede en Estados Unidos. Que aún para el promedio mayoritario de su población probablemente sigue siendo en parte de un imaginario de una sociedad, de un Estado democrático. Por eso nadie se atreve aún a decir las palabras terribles que sin embargo algunos ya dicen. Uno, un Estado en el cual todo el mundo puede ser tomado preso, que es la primera vez, sin juicio, sin acusación, sin abogado y sin fiscal, detenido por cualquier tiempo. Bush decretó esto para el resto del mundo, pero no para Estados Unidos. Esto ocurre en Estados Unidos legalmente, si no hay una ley para eso. Segundo, un Estado en el cual la vida de todos sus ciudadanos, y de los que no son ciudadanos, pero somos parte de eso, puede ser espiada diaria y constantemente. Una vida en la cual, para poder obtener, producir y ganar con la extracción de gas de esquisto,
sí, el gas que está acumulado en las formaciones rocosas de los territorios, y por lo tanto que hay que desmantelar la parte rocosa del mundo, y donde están muchas de las mejores ciudades y casas de Estados Unidos, el llamado fracking, que consiste en esto, en triturar las rocas para poder sacar el gas del esquisto. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque lo único que con hoy día es la finalidad ineludible de todo capital especulativo es el lucro. Todo el mundo sabe que hoy tecnológicamente todo eso como fuente de energía no es más necesario. Hoy se puede hacer eso con electricidad, con agua. Hay un auto que circula con un litro de agua a 80 kilómetros. Ya hay. Como obviamente hay vestidos que pueden durar 40 años. O sea, tecnológicamente hoy día usted puede hacer todo eso. Y gran parte de lo que tecnológicamente produce como producto puede ser regalado. Pero eso no puede ser para el capital. Entonces, si un Estado es capaz de hacer todo esto contra sus ciudadanos, ¿puede ser llamado democrático? ¿Y la sociedad que lo legitima puede ser llamada democrática? No. Pero esto también está en crisis. Y a esto voy con el hecho de que este horizonte histórico de sentido que legitimaba esta forma de poder, porque le otorgaba además esta beta autopística, y nunca como en Estados Unidos fue tan casi real la igualdad, ¿no es cierto? La democracia social, la welfare state, la posibilidad de que la gente fuera tratada de manera realmente fair play en sus tribunales. Esto parecía, y fue realmente en muchos casos. Fue Mao Zedong que una vez dijo que si alguna vez hubiera una revolución socialista real, probablemente sería democrática, solamente si ocurría en un lugar como Estados Unidos, porque era la sociedad más democrática que él pensaba que había. Bueno, ese periodo terminó. Entonces, la trampa de vivir con Estado y sin Estado implica también que el Estado es cada vez más privatizado. Implica que el Estado es agente real de las corporaciones multinacionales. El tráfico de armas, el tráfico de activos, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de territorios para sacar sus energías y destruirlo. Esto es lo que es hoy esta trampa del Estado. Se puede vivir con Estado y sin Estado, con mercado y sin mercado. Por lo cual, el tercer eje de este patrón de poder está en crisis. Su sentido histórico de sentido ya no solamente no cumple sus promesas, como Habermas dice, sino que sus promesas no pueden ser creídas por nadie. Las grandes marchas en Europa durante el desmantelamiento, las decenas de paros en Chipre, en Malta, en España, en Portugal, en Italia, los movimientos de ocupas en Estados Unidos, donde por primera vez se reúnen miles de gente para decir a alguien nos está tomando el pelo aquí. Esto no tiene sentido, esto no es más posible. Si por primera vez la legitimidad de este sentido histórico, como en el caso del racismo, el que hicimos, por primera vez la legitimidad de este sentido histórico está en crisis. Por eso, no solo un accidente que ocurre lo de Patrick Manning y lo de Snowden. Acaba de ser Patrick Manning condenado. Acaba de hacer circular una carta suya en la cual se dice que este es el costo de pretender vivir en una sociedad democrática y libre, que su país no es más.
y que él está dispuesto a entregar su vida pues para eso, porque no puede más admitir como democrática la conducta de la criminalidad de su Estado, la pública. Quiere decir que desde el fondo de la sociedad norteamericana, en el fondo de sus funcionarios, está emergiendo algo que hace que esto no pueda ser tolerable. Y los Snowden es lo mismo.